Esto promete. Kree debió de cerrar la instalación cuando la evacuaron. Pero eso no nos va a arruinar. Lo que se necesita es estudiar el abismo y lo que se conoce como materia de Kobo. Usando tecnología de ondas, hemos tenido cierto éxito disipando materia de Kobo, lo que nos ha permitido indagar más en el abismo. ¿Qué nos espera en el abismo de Kobo? Únete a mí y lo descubriremos juntos. No puedo usarlo aún. Ve a la cubierta de observación para comenzar la alineación. Hay que reconocerlo. Kree pensó en todo. Zeta, lo has conseguido. Gris me informó de que necesitabas ayuda, así que aquí estoy. Qué viaje más largo, no habrá sido fácil. Puede que tengas 200 años, pero sigo tan viva como una padawan. Increíble. Oh, Cal, es realmente maravilloso. ¿Puedes activar las antenas cuando estemos en posición? Oh, estoy lista para cumplir tu orden. Será un honor ver cómo el sueño de la maestra Kree vuelve a la vida. Por ti, maestra. Es hora de volver a la Mantis, colega. Y después atravesamos el abismo. A mí tampoco me hace gracia, pero es la única manera de llegar hasta Tanalor.
Vamos a echar un vistazo. Espero que Gris esté listo para un viaje movidito. Kyle, ¿ha llegado el momento? Ya vamos hacia el abismo. Activa las antenas. Controlaré vuestro progreso desde aquí. Que la fuerza os acompañe a todos. Y a ti, Zeta. Bueno, ¿y a qué está esperando Zeta? Dagan Gera fue el único que sobrevivió a lo que vamos a hacer nosotros. Al menos moriremos juntos. Dais ánimos de maravilla. Espero que puedan poner eso en mi tumba. Mirad. Vaya. Allá vamos. Ya, ya. ¿Quieres pilotar tú? Sí, ya. Seguro que eso es lo que dijeron los otros infelices justo antes de convertirse en puré cósmico. Genial. Ahora viene una carrera de obstáculos. Demasiado rápido. Pero tú lo eres más. Deja de pilotar y empieza a volar. Voy a desviar la potencia de los deflectores a los motores. ¿Te has vuelto loco? ¿Vas a cambiar seguridad por velocidad? Exacto. Confiamos en ti, bola de pelo. Tienes razón. Es mi nave, ¿no? ¡Gris y a tope! Se está poniendo tranquilo. No eres tú. Zeta, ¿qué ocurre? Las antenas están sobrecargando. No puedo hacer nada. Tenemos que ir más deprisa. Voy lo más rápido que puedo. Espera, un momento. ¿Estás de broma? Si saltas al hiperespacio a ciegas, habrá trozos de la mantis por todo el borde exterior. ¿Confías en mí? Sabes que sí, Cal. ¡A volar! Ya. ¡Ah!
conseguiste, hijo de Gandark de tres brazos. Bueno, al menos nadie perdió los papeles. Vaya. Ojalá merezca la pena. Pues ya estaría. Thanalor, tened cuidado ahí fuera, Merrin y tú. ¿Me oyes? Sí, sí, tú también, Bede. Todo irá bien, Gris. Te tomo la palabra, Cal. No pienso acabar mis días en este planeta. Y menos aún con ese traidor. Volveremos pronto. Así que esto es Thanalor. ¿No era lo que te esperabas? No sé qué me esperaba. Las cosas han cambiado mucho desde que oí su nombre por primera vez. El templo está por aquí. Dagan y Santari Kree planearon su futuro aquí. Y mira cómo acabaron.
Bone no permitirá que esto acabe pacíficamente. Ya ha usado su papel como padre para justificar la traición y el asesinato. Pero ahora lo tenemos acorralado. No tiene a dónde huir. Estará dispuesto a morir o matar. ¿Y bien? ¡Di algo! Tienes razón. ¿Pero qué hay de Kata? Nosotros solo éramos un poco mayores que ella cuando nos arrebataron a nuestras familias. Lo sé. Tú y yo llevaremos esa pérdida el resto de nuestras vidas. Pero Kata todavía tiene una oportunidad. Sí, así es. De acuerdo. Le daremos a Bode la oportunidad de entregarse. Por el bien de Kata. Y por el nuestro. No dejo de pensar en algo que dijo Sir. Una advertencia. Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Odio mucho a Bode. Sir ganó su propia batalla contra el lado oscuro. Tú también lo harás. Sigue aquí. Bien. ¡Nos están rodeando! ¡Maestro Vera, es una orden! ¿Oyes eso? Kata. Me pregunto cuán lejos llegará. Toda la noche con pasión estaré cantando tu canción. Y cuídate. Estrella fantasmal oculta en la noche. Tus amigas brillan con derroche. Cuando se despeja el cielo, puedo sentir tu anhelo. Cuidando de mí, bella fantasma, callada de noche. No te lo pido como reproche. ¿Dónde estás tú? Estrella fantasmal, cantarás junto a mí. BD1. Hola, Kata. Esta es Merrin. Es una amiga. Siento que papá te hiciera daño. Sí. Dijo que no os volvería a ver. ¿Qué haces aquí? Kata, tu padre robó una cosa muy importante.
Vamos a pedirle que la devuelva. ¿Nos puedes llevar hasta él? Vale. Seguidme. Este sitio no me gusta. Es oscuro y solitario. No tienes nada que temer. ¿Mejor? Eres muy guapa. ¡Gata! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? No ha sido fácil. No deberíais habernos seguido. ¡Papá, no! ¡Aléjate, Gata! Es la única manera de que no te pase nada. No le pasará nada. Te lo prometo, Boat. Pero hazme caso. Se acabó. Baja las armas. Este planeta será un refugio para todos aquellos perseguidos por el Imperio, incluida Kata. Y tú. Pero tienes que rendirte ahora. Sal de aquí, Kata. ¡Hazles caso, por favor! ¡Ah, basta! Yo decidiré qué le conviene a mi familia. Deberías haberte quedado al margen. ¡Se acabó, Kestis! Thank you.
No le hagas esto a tu hija. Boat, sabemos lo duro que es crecer solos. Por favor, hazles caso, papá. Vale. ¿Y cuando venga el Imperio, qué? ¿Seréis capaces de proteger a mi pequeña? Lo siento, Kata. Lo he intentado. ¡No, papá! ¡Atrás! ¿Cómo te encuentras? Mejor. Gracias. Bien. Deberíamos hablar. No era mucho mayor que tú cuando perdí a mi familia. Llevé ese dolor durante muchos años. No quería sentirme mejor. ¿Por qué? Creía que si dejaba atrás el dolor, sería como dejar atrás a mis seres queridos. Pero me equivocaba. Y un día, conocí a alguien que también perdió a su familia. Juntos encontramos otra forma de sobrevivir. Este dolor es tuyo. Forma parte de ti. Cuando mi madre murió, papá cambió. Y yo también. Supongo. Sí. Pero no tiene por qué definirte. Y no debes dejar que te consuma. Thank you.
Salvaste mi vida en Braca. Me dejaste seguir mi propio camino. Cuando lo necesité. Me enseñaste lo que es de verdad ser un Jedi. Pero ya no estás. Mantendremos vivo tu legado, Sir. Construiremos algo que sobreviva al Imperio. Te lo prometo, lo prometo. Pero tengo miedo. Casi pierdo mi esencia. No sé si estoy... si estoy preparado para lo que está por venir. Guíala por la oscuridad. Bueno, no es exactamente lo que me esperaba. Pero ahora este sitio es nuestro hogar. Sí, Gris. Supongo que sí. Aún tenemos mucho trabajo por delante. Nos llevará un tiempo contactar con la senda oculta. Y encontrar a los anacoretas. Y construir una cantina. El lugar es siniestro, pero tiene potencial para emprender. Esto te pertenece. Nos pertenece a todos. ¿Tú qué opinas, Peque? ¿Lo intentamos? Sí. Intentémoslo. ¡Así me gusta! ¡Oh, oh! ¡Eso es genial! ¡Vamos! Seguro que tenéis hambre. Os prepararé algo para comer. ¿Has probado los filetes de Scaff?